En Nacho Farías Videos presentamos lo que no saldrá en Luna el otro día, con las informaciones que salieron en los medios, pero no salieron en el diario oficial. Acá en Nacho Farías Videos. Su momento favorito, su diario favorito, el día del papá. ¡Feliz día a todos los papás! En este 16 de junio junto a ustedes, en esta jornada de Maroñas. Bueno, mucho que contar con las noticias que salieron en el concierto de Anitta, pero no salieron en el diario oficial. Bueno, pucha, qué lástima, en el día del papá. ¿Qué se puede hacer? Bueno. Señores, señores, comienza su diario favorito, su momento favorito y el diario que siempre lo acompaña en la lluvia. Bueno, y para que sean nuestra compañía, esperando contra el amor. Señores, comienza su momento favorito, su diario favorito, lo que no saldrá en Luna el otro día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y reapareció la hinchada del baño, que nos hicieron encantar, pero sufriendo con la derrota ante Italia. Y está ganando 1-0. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Alejandro Sánchez? Pasándola bien con la camiseta de Colo Colo en algún lugar del mundo. Y no enteraba que no tuvimos carreras el sábado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con Emily Matei? ¿Se enteró de toda la huevada que dijo Sebastián Sichel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con Cristian de la Fuente? Una vez más quiere ver a la hija que quiere ver a su hija en el día del padre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con Morena Beltrán? Claro, ¿qué pasa con Morena Beltrán? Se candidatea para ser la madrina de la selección argentina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y Lolita el Carril? ¿Qué pasa? ¿Se candidatea para ser la madrina de la selección española? ¡Hincha del Madrid! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con John Travolta? También podría ser animador de día 2025. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con todo eso falso? ¿Esperan que Becky Lynch no comente la Copa América? ¿Lo contarán en los medios? ¿Lo contarán en LUN? ¡Lo contamos nosotros! Tranquilo, no pasa nada. ¡Las noticias! ¡Las noticias! ¡Que salieron en un diario español! Contando lo que fue España ganando ante Croacia. ¡Pero no salieron en el diario oficial! ¡Hola! En esta jornada de este 16 de junio, en el día de los papás, el día del papá. Feliz día a todos los papás y al mío en este 16 de junio. Señores, lo que salió en los medios, pero no salió en los JTS en esta jornada de domingo, claramente en el día del papá. Algunas cosillas que contar. Bueno, no, claramente la jornada de San Isidro que tuvimos esta jornada de hoy, ahora solo en directo porque claramente no se dan diferido. Bueno, que se vale un poco la temática. Bueno, actuales que tiene hoy el hipódromo San Isidro, claramente está dando con las carreras de la casa del Tour. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, yo ya dije todos los comentarios, claramente, bueno, claro, para que la pasen bien. Todos se fueron a ver a Pompita que movía a Anita, claro,
y nosotros encerrados, lamentablemente. Esa misma izquierda te decía, ¿y cómo con Liga Pérez? ¿Cómo lo ayudó su tío Julio César para que sea famoso? Y eso es lo que está pasando. Bueno, eso es lo que me voy a comentar. El último partido normal, claramente del campeonato argentino que tuvimos de este semestre, claramente lo normal, ya enfocado con los torneos de selección que empezamos a vivir hasta el 15 de julio, hasta que termine el torneo. Así que eso es lo que va a estar todo lo que sea Unión San Lorenzo. Así que eso es lo que puedo aguantar en este momento. Así que rápidamente para contarles. Y espero que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ignacio Patricio María Aguilar, con todos los videos, mucho más, que estamos dando. Espero que nos apoyen por una semana que ha pasado todo con nuestro Instagram. Pero bueno, al menos estamos transmitiendo solamente en directo, pero no puedo guardar los videos. Bueno, y este viernes vamos a estar en Facebook haciendo la previa de Chile-Perú y también el postpartido después de las 10 de la noche. Así que eso es lo que puedo aventar totalmente gratis. Nuestro canal de YouTube y también nuestro Facebook, claramente con los reyes de los videos y todo en nuestro Facebook, Nacho Farías. Así que eso es lo que puedo comentar. Bueno, el milanista que espera que Harry no juegue en París 2024. Eso es lo que espera al que ayuda a Colo Colo y no ayuda a nuestros chilenos, ¿verdad? Bueno, sabemos cómo estamos lamentablemente en otro fútbol. Y este mismo milanista, gente que espera que Harry no juegue en París 2024. ¿Cómo está la esposa del jugador? Creo que no es muy conforme con el milanista. Eso no tiene con respetar a otros deportistas. Verdad, bueno, eso lo vamos a aventar. Bueno, de ser su gran sintonía, claramente, y no me importa los 37 puntos de Marco Mega Noticias fin de semana. Lo que me importa es ser su gran sintonía que hemos tenido con la Eurocopa, todo lo que fue España esta jornada, y también lo que ha sido Suiza por la tarde, de Manifería, y todo lo que ha sido también el partido también de Italia, claramente, lo que ha sido esta jornada de hoy, todo lo que ha sido los campeones de Europa y del mundo que hemos vivido esta jornada. Y bueno, eso es lo que puedo comentar a esta jornada de hoy. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Ya hemos dado toda la reflexión, claramente, que al comenzar junio, claramente, hemos vuelto al 2000 de Kurz, pero lamentablemente que después al 10 de junio la situación no sea favorable con las lluvias, claramente, y lo que puede ser una posible segunda pandemia que podría enfrentar en nuestra hípica, claramente, de todo lo que estamos comentando. Así que eso es lo que puedo comentar. ¿Y cuánto pensamos anteriormente? Eso es lo que debemos igual ver, pero, realmente, como está nuestra mente, no la mejor forma y entre todo lo que fue el año 2023. Bueno, eso es lo que va a entrar todo lo que estamos comentando. Bueno, todo recibo los ratings. Al menos esta noche no todo dice malo. Los ratings para Noche de Ron de las películas Boy Boys son como niños. Claramente, 2 que se vio este sábado. Claramente, a los 23 puntos rating, a los 14. Claramente, que marcó Casado con Hijos. Claramente, en la versión argentina, lo que estamos viendo en la mañana del domingo. Bueno, y todo lo que sintió, claramente, la Divina Comida, que marcó 10 puntos de rating. Claramente, esta noche de sábado, mejorando los números de la Divina Comida. Y a propósito del programa de televisión, todo lo que es Papá Cruel, siempre con humor, claramente, para recordar un poco lo que, sin duda, claramente, Papá Cruel, claramente, un poco lo que sería Papá Cruel, claramente, todo lo que estamos comentando, sí, todo lo que es Papá Cruel, un poco lo que es Papá Cruel, claramente, el Día del Padre, estamos viviendo esta jornada, claramente, todo lo que es un poco detallado, y bueno, el personaje del Club de la Comedia. Vamos con aquello, claramente, un poco de Papá Cruel, claramente, para avisar este Día del Padre. Oye, Claudín, ¿caché que se equivocaron? Llegó una invitación de cumpleaños para un niño que se llama Cristóbal. Pero si yo me llamo Cristóbal. ¿A dónde se llama esta Tatayaya? Porque es un sobrenombre que tú me pusiste. ¡De mira! Se me olvidó, te he dicho tantas veces, Tatayaya. Estás invitado a un cumpleaños, una fiesta de disfraces. Oye, pero papá, ¿por qué no me mandaste el del hombre araña? Porque el hombre araña es fome, po. De adentro deben haber 80 hombre arañas. Pero nadie vino de chancho. Papá, la gente no era de ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay, bueno! Notable para el Día del Padre. Bueno, otra. Bueno, otro Papá Cruel para recordar, claramente. Bueno, relacionado a este Día del Padre, ya recordamos la broma, claramente, del cerdo, claramente, del cerdito. Todo lo que recién recordamos. Otro Papá Cruel que recordar para estar bien a misa esta noche. Sin mirar. 4, 5, 6, 7.
Hola. ¿Qué no chistoso? Papá, ¿dónde fuiste? A Fantasilandia. ¿Pero por qué no me llevaste? ¿Qué te gusta más la escondida, Ay, bueno, queremos recordar un poco lo que emitieron en el matinal de televisión, pero de antes. Antes, cuando fue a más de 10 años de todos estos personajes, antes Papá Cruel, bueno, que aparecieron en el matinal de televisión, bueno, antes del año 2018, pero cuando sin duda, y también se recuerda a la selección chilena, pero antes cuando invitaba, fueron invitados, bueno, fue este emotivo reencuentro, o lo que fue en Socio de la Parrilla, bueno, de antes, claramente, todo lo que fue claramente Sergio Freire, y todo lo que fue el reencuentro con, claramente, con el Tayaya, bueno, para recordar todo lo que fue el año 2022, claramente, cuando sabemos todo lo que ha sido, todos los logros que se tendría Sergio Freire con el Festival de Viña, claramente, que se tuvo el, claramente, los últimos años, bueno, el 2018, pero claramente, todo lo que ha sido, claramente, el reencuentro de Tayaya y la sorpresa que le prepararía, claramente, el equipo del programa, bueno, lo que sería en ese entonces, para recordar ese momento de lo que fue para Sergio Freire, ya. Claramente, con Tayaya ya más adulto, lo que fue ese entonces. Mandar un saludo a Cristóbal, aprovechando. ¿Cómo? Quiero mandar un saludo a Cristóbal Honorato, que es tremendo amigo y seguimos siendo amigos hasta el día de hoy con ¿Hasta Tayaya? Tayaya. Sí, pues grande. Que lo conocí de 7 años. ¿Cuántos años tenía ahí cuando grabó? Bueno, ahí estaba más grande, pero él llegó de 7 años. ¿De 7 años? Y ahí ¿De qué está. estamos? Y una risa incluida. Ay. Bueno, ese divertido y emotivo reencuentro que tuvo claramente con el Tayaya, claramente Cristóbal, sí, el nombre del personaje claramente del Club de la Comedia, claramente del hijo de, claramente del Papá Cruel, claramente sin duda, y bueno, lo que sería a sus 7 años, claramente estuvo presente para ante la en esos sketches exitosos que marcaba más de 30 puntos rating, claramente lo que sería cada semana en Chilevisión, que en un principio el programa sería en horario, claramente nada importante para el canal, y después ya el año siguiente en horario estelar, 22 horas. O 22:30. Bueno, eso lo comentará todo lo que estamos comentando, un poco hablando de esta figura y todo lo que sea Papá Cruel. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, y claramente todo lo que estamos comentando, Festival de Viña, con novedades un poco más de lo que puede ser el próximo año. Bueno, falta mucho, pero bueno, todo lo que está pasando con el Festival de Viña. Bueno, lo que está pasando con Antonio Banderas, yo creo que puede ser un exceso mayor, no por la televisión, no por la televisión como canal TCT, peor, o espantoso, pero todo lo que está pasando claramente con el tema de lo que puede ser una posible animación de Viña 2025. Bueno, así como ya ocurrió con Montaner, claramente, como ya ocurrió, o lo que ya ocurrió con Pancho Saavedra, como ya ocurrió. Y lo que puedo, ya lo que está ocurriendo en este momento con Pedro Pascal, pero también lo que está ocurriendo claramente también con Antonio Banderas. ¿Se imagina usted si va, ve, si usted ve de animador en Viña 2025? Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que puede ser un exceso yo creo que puede ser un exceso muy descontrolado de los organizadores del festival, claro, o de la televisación del festival, y claramente ante todo lo que está pasando. Claramente con una posible, claramente primicia, claramente de lo que está ocurriendo, claramente con Antonio Banderas y todo lo que está ocurriendo con esta figura, claramente se animaría Viña 2025. Bueno, ¿qué puede pasar, claramente, ante todo lo que está ocurriendo, claramente, con la posible carta que podría tener el Festival de Viña, claramente, el 2025, Antonio Banderas? Yo creo que puede ser un exceso mayor y no sabemos cuánto les podrían pagar, claramente,
No sabemos si cuánto le podrían pagar a esta figura. Yo creo que no sé si va a ser el mismo exceso que tuvo el Chilevisión con el festival en 2012, cuando claramente vino Luis Miguel, un diría en el festival con traer a Luis Miguel por Samos. Ya después ya no sería así como antes, claramente. Era otra cosa entre los tiempos mega con los festivales de antes con tener a Luis Miguel, pero ahora ya, o sea, una figura potente, mundial, importante, ya claramente ya no sería así invitarlo, porque claramente, y para venir a cantar y irse a la casa, patada en el poto, bueno, lo que fue en 2012. Igual, bueno, eso es lo que comentaba, todo lo que estamos comentando, todo lo que puede pasar claramente con esta figura. Bueno, no sé si eso va a llegar a ocurrir, vamos a ver qué puede pasar para el año 2025. Señores, bueno, todo lo que estamos comentando, señores, todas las noticias, alguna que contar en el Día del Papá, claramente en esta jornada de hoy, claramente en lo que no saldrá en un Junto a Test, con más Junto a Test mañana en este mismo horario, con las noticias que salieron en algún lado, pero no sé en el Día Oficial, para este 17 de junio Junto a Test, saludando el día de lunes a Luis Manuel, y Manuel este 17 de junio. Señores, pedimos lo que no saldrá en lunes, con más Junto a Test este lunes, para iniciar las informaciones del 17 de junio.